Bueno, chicos, siendo ya las 4 de la mañana, estamos junto a Alex Aravena, nuevo andinista que se suma a la experiencia del Cerro Siete Picos. Ya es sábado 18 de marzo, tenemos un día despejado por lo que se ve la estrella arriba en el cielo, todo despejado. Esperemos que las condiciones se mantengan igual. Y bueno, ya llevamos el equipo necesario para poder enfrentar este desafío en un solo día. 4 horas hasta el campamento base y ya de regreso unas 3 horas más. Así que vamos a vivir esa experiencia de montaña. Lo bueno, Alex. Comenzamos el primer trepe en roca. Bueno, amigos y suscriptores de YouTube, nuevamente en otro guiado al Cerro Siete Picos, pero en esta ocasión junto a otro suscriptor. No. Ven, Alex. 5 horas de aproximación desde el puente Lo Nieve. Esa es la actitud, viejito. 5 horas de aproximación, salimos a las 4 de la mañana y ya son las 9 de la mañana hasta el inicio del primer torreón. Nos encontramos a 1700 metros y aquí empieza la acción, aquí empieza lo bueno. Así que quiero darle otro contenido adicional a este cerrito. Quiero también dar gracias a los últimos suscriptores y en realidad a todos los que se han suscrito durante el tiempo que ha estado el canal, porque bueno, me he fijado que ha tenido bastantes visualizaciones. Cuatro videos han tenido alto impacto en el canal: el ascenso del Sierra Velluda, el ascenso al Monte Marmolejo, el travesía del glaciar Soguibulli y el otro, no me acuerdo cuál, pero son cuatro que han tenido una buena recepción del público, todas sobre 5000 visualizaciones. Así que agradecido de los comentarios, la buena onda que han tenido en el canal. Todos han sido súper respetuosos con los comentarios y motivadores también. Así que nada, pues me faltan 135 suscriptores para empezar a monetizar el canal. Así que si no te has suscrito, suscríbete al canal, dale like, comenta y comparte. Así que los dejo con el ascenso junto a Alex Aravena. Comenzamos el ascenso al Cerro Siete Picos. Nos vemos. Chau. Tomándolo algo caliente antes de empezar. Se levantó algo de viento, pero algo poco. No afecta. Exacto. ¿Esta va a ser tu primera experiencia de escalar, Alex? Así es. Excelente, excelente. Vamos a ver cómo los va. Y qué, toda la suerte del mundo. Exacto. Y qué mejor cerro de iniciación, de verdad, qué mejor cerro de iniciación que este monte viejo. Monte estéticamente hermoso, con líneas accesibles para cualquier nivel. Y de la zona. Y de la zona. Eso es lo importante. Eso es lo zona. Exacto, exacto. Así que se viene un excelente ascenso. Bueno. Ahora comienza lo bueno, viejo. ¿Ya? Ya. Excelente. ¿Ahí? Siempre ahí, siempre ahí. ¿Cierto? Entonces te voy a hacer tu nudo de 8. Cuando llegue arriba. Cuando llegue arriba ya te lo vas a poder sacar. Esta es la primera torre. No es tan difícil. Deberíamos escalarla bien. Sin inconveniente, sin problema. Así que no deberíamos tener problemas. Ahora sí, hay que chocarlas. Vamos. Vamos, vamos, viejo. Vamos para arriba nomás. Ojo con la cuerda, no se puede enredar. No puede quedar así, así. Tú las vas desenredando para que quede libre hacia arriba, ¿vale? Busca siempre la saliente, la saliente. Ahí hay mucha saliente, mucha orilla y podí afirmarte en cada roca. E ir tanteándola, ¿cierto? Si no se mueve es porque está fija, está firme. Y puede ya generar un punto de sujeción. ¡Voy a empezar a tensar! ¡Voy a empezar a tensar! Thank you.
Sí, es por ahí. ¡Excelente, viejo! ¡Excelente! Aquí tengo la... ¿Ah? Los bulos de los viejos. Ya. Yeah. Un poquito más... más para Alex. ¿Esta es real? ¿La primera? Sí, esta es la primera, la de real. ¿Está exigente? Sí. La misma jugada. Al momento de llegar y ver tensión, ahí tú subes, ¿vale? Sí. Y este desafío es mayor, ¿vale? De aquí hacia arriba. De aquí. Y de aquí tú vas viendo toda la línea. No, no, por aquí. Si tú te fijas cerca para acá, vas a ver toda la línea por donde te puede ir. Son puras repisas. Son puras repisas. Está fácil para pasar. Entonces, mira, gánate aquí, acércate acá. Y mira, pisa acá. Aquí vas a ver el... la línea que hay que hacer. De la mano. Sí. Está de nuevo. Ah, ya. Ya, entonces la viste, es sí. por ahí. Pero ahí va a haber un... sí, derecho. Yo te voy a gritar, voy a escuchar poco porque más allá hay un acantilado. Ya. Entonces, yo tengo que pasar bien apegadito a la roca y asegurarte bien arriba. Ese va a ser el paso más expuesto que vamos a tener en esta torre, ¿vale? Ya. Ya. Sigámonos, compadre. La parte más expuesta de la primera torre por esa caída. ¡Todo bien! ¡Excelente! ¡Sube nomás! ¡Ya te veo! ¡Excelente! ¡Dale! ¡Esa es la parte expuesta que te decía! ¡Esa caída, cachai! Tienes que irte a mano izquierda por el medio, es la parte más fácil. ¡Excelente, viejo! ¡Bien ahí! Y ahí llamo el 30% del ascenso. ¿Este? Sí. ¿Para que sigue subiendo? Sí. Y queda todavía. Pero ahora vamos a hacer una grabación con dron porque hay que atravesar un filo. Que es un filo cinemático, viejo. Buena. Excelente, te felicito. Dale. Sí.
Dale. ¿Ah? Ya. Bien, la rodilla. No se ve tan vertical, ¿cierto? Esa es la vía, hacia arriba. Son dos rappel de 60 metros, 120 metros mide esta torre. Sí. Y eso todo. Y después bajar rappelando y llegando acá, ¿no? ¿Cuál es el de vuelta? Ya. Tranquilo, tranquilo, sí. Me bajaría puro rap, paja. Ah, puro rap, pues sí, ¿sabes? Sí. Un bulto. Un bulto. Mira, ¿te fijas que no es vertical? Y hacia arriba se ven puras salientes. Pero me tienes que esperar aquí. Dale nomás. Ya. Entonces. Igual ahí la puedes despertar. Exacto. Voy con los primeros 160 metros, ¿vale? Va nomás, tranquilo. Vamos por el video, me amenazaste por el video. Por el video, tiene que haber, me amenazaste por el video. Sí, tiene que haber material. Pero esto es todo, esto es todo, eso es todo. Vale, compa. ¡Cóndor! Ya, voy a hacer la reunión aquí. ¿Está lista la primera? Va la segunda. Ya, dale. Sí, dale nomás. Bueno, ya te casi en la repisa. Tranquilo, así tenemos todo. Tenemos hasta la una, eso es temprano todavía. Oh, buena. 5, viejo. Bien, 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 bien. Sale pesado. Sí. Cansemos aquí un rato. Espérame, te voy a asegurar aquí. Dale. Mira, esto va a ser tu seguro. Toma. Tú te vas a quedar con este. Voy a sacar este. Y tú te vas a quedar con este. Mira, amárratela aquí. Tu seguro. Dale. Listo. Mira cómo está este. Levanta un auto esta cuestión. ¿Eso para sacarlo como los girar después? No, para sacarlo. No, para sacarlo, dos gatillos. Ya. El dedo pulgar al medio. Y jalas el gatillo hacia atrás. Y reduces la sección. ¿Cachai? Ábrela, a ver.
Ya, yo lo voy a colocar de nuevo. Ya, entonces ya cachaste cómo sacarla. Sí. Entonces, la idea es que no quede tan adentro, cosa que sea fácil para ti sacarlo. ¿Cómo se hace eso? Friendo. Sí. O sea, amigo, para que lo mostre así. Ya, pero ya cachaste cómo sacarlo. Entonces, lo dejamos aquí. Ahí. Y ahí ya no se va a salir. Ya. Entonces, cuando yo suba y te diga que está asegurado ya, lo retiras y te lo dejas acá. Ok. ¿Cachai? Antes lo dejas acá. Vale. Y eso es todo para recuperar el material. Ya, si se enreda, tú lo vas desenredando, ¿cachai? ¿La cuerda? Sí. Listo. Los últimos 60 y estamos, ¿vale? Ah, okay. Excelente. ¡Asegurado! ¡Sube! Oye, a ver, esos 5, viejo. Te la mandaste, viejo. Vamos a hacer cumbre arriba. Oh. Ahora te puedes desenganchar porque para arriba no hay ninguna dificultad. Te puedes sacar la cuestión del arnés. Y subimos sin las mochilas, si querés. Ah, con la mochila, con el dron. Toca, ¿verdad? Lo lograste, viejo. Mira, y la segunda torre está ahí arriba. ¿Está al lado? No, no, con esta nomás, con esta. Feliz, bueno, más feliz. Buena. ¡Viejo! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Primer milagro! ¡Ay, ay! Ya vamos a pisar esta cumbre, viejo. Cumbre Sierra Cerro Siete Picos. La torre número 2. ¡Excelente! ¡Buena, compañero! ¡Excelente! ¡Cumbre! ¡Excelente! Bacán. Buen esfuerzo, buen trabajo, viejo. Sí. Excelente. Ahora vamos a hacer una toma épica, viejo, de esta cumbre con el dron. Así que, démosle. Y es un nudo de Alondra, la anilla ventral, lo va cerrando y te ahorra un mosquetón. ¿Te fijaste? Te ahorraste un mosquetón al tiro. Ya.
este te va a servir igual, po, para el nudo de Machar. La alondra es para sostener esto. Ponte más abajo, acá. Voy a estar seguro. Ponte más acá. Es para sostener el reverso. Ya, ¿cómo se sostiene el reverso? Le sacamos este. Le colocamos el arnés aquí. Y lo frenáis, ¿cachai? Entonces, mientras estuvo bajando, cerramos bien primeramente. Lo cerramos bien. Tú vas bajando y esta cuestión te va a ir frenando, ¿cachai? Aquí ya tenéis freno, Ya. Y si tú vas soltando, mientras, si tú vas soltando, significa que esto va entregando. Ah, frenai, ya, para levantarlo. Va entregando. ¿Soltáis? Sí, el ocho va, exacto. Pero eso es la cuestión, ya. Eso. Pero te falta algo más, ¿cachai? Que va aquí. Que va en tu argolla de entrar. Y es el nudo de Machar. Tú te vas desplazando con el Machar, no con ese. Porque el Machar es tu seguro. Si te suelta el Machar, se va a frenar al tiro. El Machar va a apretar la cuerda. No se frenó, ¿sí? No, tranquilo. Mira. El nudo de Machar, eso sí. Se dan 4 o 5 vueltas. Ya. 2. 3. Echamos vueltas, se frena más. Sí, mejor. Y no se tiene que doblar, ¿cierto? Ya. Tiene que pasar por aquí. Ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué hace el nudo de Machar? Lo que hace es frenarte, mira. Te aprieta la cuerda, ¿cachai? Entonces yo voy tomando este y me voy desplazando. Si se me suelta, esto va a apretar. Y va a impedir que tú te sigas desplazando hacia abajo. Pero este va en la argolla de entrar. O sea, en tu mosquetón. Ya, este es el sistema para rapelar, ¿ya? No. Yo me voy a instalar primero para mostrarte. Tú vas segundo, ¿ya? Lucirlo. Y lo conecto a mi otra anilla. Ahora tengo el sistema completo. ¿Qué hago? Mira, yo me desplazo con este. Mira, ya. Suelto, entrego y suelta, ¿cachai? Ay. Mira, me voy desplazando con este nomás. Ese va solo, queda solo. Te puedes apoyar en él, te puedes apoyar en roca, puedes apoyarte, ¿cachai? Ya, en cualquier cosa. Yo voy a ir peinando la cuerda. Cuando llegue abajo, yo te voy a decir, llegué, estoy en una zona segura, puedes darle. Y voy a volar el dron para grabarte, ¿cachai? Sí, entonces ven más para acá. Toma el Machar, mira, como yo, lo tomáis completo, lo bajáis. Y mira, yo me tomo de aquí a veces. Me tomo de aquí, de la parte de adelante, suelto y entrego. Mira, suelto. No, está bien. Baja el Machar, bájalo. Toma el Machar y lo bajáis. El nudo, así como yo, mira. Toma este nudo, ese nudo, así, completo. Eso, bájalo. Y sigue bajándolo más. Hasta que tense la parte de arriba. ¡Ella! Déjame verte. Ahí tensó. Ya. ¿Sientes que te frena? Ya. Thank you.
el ascenso, cumplimos el objetivo de subir la torre número 2 del monte de 7 picos. Así que hay nuevo material para el canal. No, genial, genial. Bueno, tienes que hacerlo, tienes que vencer sus miedos, ¿ya? Exacto. Que no pase el tiempo, la edad. Se puede hacer ahora. Buena. Vamos, adelante. Excelente, viejo. Nos vemos. Nos vemos, máquina.